Atormentado por el dolor, el señor Quintero llegó a ese lugar donde su pequeño hijo de 11 meses murió en el infernal accidente captado en cámara que le cobró la vida a 6 personas, incluyendo a una mujer embarazada. No fue justo. Y me duele. Me duele mucho. La mujer embarazada fue identificada como Ashley Ryan, de 23 años. Ella, junto a su pequeño hijo y su prometido, quien sobrevivió al accidente, se dirigían a una cita prenatal cuando la conductora de un Mercedes negro, que conducía 100 millas en una zona de 35, ocasionó el múltiple accidente vehicular. Inclinar para orar por esta niña. Este fin de semana se realizaron un par de vigilias donde familiares y amigos pidieron por el eterno descanso de las víctimas. Yo sí lo quería mucho. Que estaba chiquito, apenas con una, iba a cumplir un año. Nicole Lorraine Linton, de 37 años, conductora del Mercedes negro que se pasó la luz en rojo, fue arrestada bajo sospecha de homicidio vehicular con negligencia grave. Linton fue liberada del Centro Médico Ronald Reagan de UCLA, donde fue atendida de varias heridas. Este afligido padre pide justicia para su hijo y todas las víctimas. Yo lo más quiero que las autoridades de justicia, no fue la culpa de ellos para que pasara esto. Linton, una enfermera de Houston, actualmente está detenida con una fianza de $9 millones en el Centro de Detención Regional Century de la ciudad de Linwood. Jessica, una de las víctimas fatales es el pequeño Alonso. Tenía solo 11 meses, estaba por cumplir un año en menos de 2 semanas. Otro caso que nos toca el corazón es también el hijo por nacer de Ashley Ryan. Ellos revelaron que ya tenían el nombre, se llamaría en vida Armani. Que todos ellos descansen en paz. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Que descansen en paz y que Dios le dé mucha fuerza a estas familias que han perdido un ser querido. Otras 8 personas resultaron heridas en el choque. Todas sufrieron lesiones moderadas, mientras que el conductor de un auto compacto solo sufrió heridas leves. Se espera que esta misma tarde la fiscalía le imponga cargos criminales a la conductora de ese auto negro.